Un nuevo sistema tormentoso que azotó la costa sur del Pacífico mexicano y a la cercana Guatemala el martes por la noche, se espera que se desplace tierra adentro este miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La depresión tropical bautizada como 11E, porque aún no es una tormenta con nombre, probablemente se fortalezca hasta alcanzar fuerza de tormenta tropical durante la noche, amenazando con nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra, dijo el Centro Nacional. La zona ha sufrido recientes lluvias devastadoras. La semana pasada el huracán John y sus remanentes descargaron enormes cantidades de lluvia sobre una amplia franja de la costa suroeste de México, provocando deslizamientos de tierra mortales que causaron al menos 22 muertos.